Bueno, aquí nos vamos a complicar un poco la vida y en la parte inferior está lo que vamos a hacer. Voy a seleccionar con doble clic la caja de texto y con clic y arrastrar el número que está ahí. Como te das cuenta, esto es un estilo de carácter que se llama pista número. Aquí no existe absolutamente nada, o sea, no tiene estilo de carácter porque es el cuerpo de texto y acá está lo que son los compositores. Entonces seleccionamos la caja que está aquí, vamos a estilo de párrafo y ya tenemos que se llama C de pistas. Doble clic, vamos aquí a capitulares y estilos anidados. El nuevo estilo anidado, voy a elegir la primera opción que dice pista número, ¿no? Clic aquí en el área gris, ya está puesto. En el segundo estilo anidado realmente no vamos a poner nada porque recuerda que anida estilos de carácter. Como no hay un estilo de carácter aquí puesto, pues no ponemos ninguna. El tercer estilo que vamos a crear es el que dice compositores. Clic aquí, ¿no? Para que lo alcances a ver. Si te das cuenta, ya tiene cierta relación. Aquí tengo un pequeño problema. Claro, es que debo definir hasta dónde quiero que avance este estilo que no tiene un estilo de carácter creado. Aquí donde está palabras o compositores, vamos a cerrar con un paréntesis. Si te das cuenta, aquí ya prácticamente está el asunto casi terminado. Pero hay un problema muy serio, ¿no? Que viene todo este texto. ¿Y cómo hago yo para poner todos estos estilos en los demás? Mira, vamos a nuevo estilo anidado y hay una opción que dice aquí repetir. Me va a pedir exactamente cuántos estilos yo quiero repetir. Yo quiero repetir los tres últimos. Así que voy a poner tres, clic en el área gris y prácticamente ya está. Tengo un pequeño problema aquí, si lo alcanzas a ver muy bien, no lo está tomando en cuenta. Entonces lo vamos aquí donde tenemos esta opción y le vamos a poner que no lo incluya. Clic en el área gris, mira y ahora sí está totalmente puesto. Clic en OK y si te fijas muy bien, esto es lo que queríamos lograr, ¿no? Todo con estilos anidados.